Hola jóvenes, muy buenas tardes. Un gusto en poderles saludar de nuevo. Asumo yo que solo vamos a estar conectados los mismos que estuvimos ayer, ¿verdad? Ya veo a Lucía, veo que se conectó Jens y también Tatiana. Entonces, jóvenes, un gusto en poderles saludar nuevamente. Vamos a iniciar este proceso de manera, bueno, como ya está programado, de manera virtual. Les recuerdo que son procesos de evaluación, así que nos vamos a someter a las indicaciones que estuvimos el día de ayer. La información, recuerden que con ustedes estuvimos redactando guías de estudio. La idea era de resumir la información para poder aplicar el examen de esa manera. Entonces, revisé el Classroom. Y me tomé la molestia ahí de esa información que habían añadido de cada una de las guías. Les recuerdo que en la parte, bueno, hoy es mercadotecnia y legislación. En el caso de mercadotecnia, quien lo logré y Lucía, creo que Jens tiene con el mismo problema. Pero hay que buscar la manera de poderlo resolver, Jens. Ahí lo solicito ayuda con eso. Y Sí, legislación, recuerdan maestro, hoy voy a tratar de resolver. sí, gracias, Jens, con eso. Y legislación la terminamos de hacer en WhatsApp. Y creo que yo les envié el documento para que ustedes las evaluaciones de ahí. Entonces, de ahí tuvieron que estudiado o leído para la eval de hoy. Entonces, bueno, si tienen alguien una duda, alguna sugerencia, algo que sugerir antes de comenzar. Las evaluaciones, jóvenes, son de 1 hora 10 de hoy. Pero vamos a abarcar únicamente 1 hora. Es decir, vamos de 3 a 4 y legislación de 4 a 5. De 5 a 5 y media van a tener tiempo para evidenciarlo en el claro. ¿Dudas con eso? ¿No? ¿Me confirman si ya No, podemos profe. iniciar la evaluación entonces? Ok. Bueno, siempre que esta interferencia de sonido, que no se mire la pantalla o algo, me lo hacen saber. Las evaluaciones de hoy es lo mismo que ayer, ya les mencioné. Era que vamos a dar siempre el examen. Vamos a iniciar entonces haciendo el encabezado. Y siempre aquí es segundo semestre. Entonces, básicamente la portada es igual. Añadan la información de su grado, su nombre completo, la fecha del día de hoy. Y bueno, estoy tomando en cuenta las evidencias de ustedes tres, que son quienes los que se han conectado. Bueno, vamos a empezar entonces, una vez iniciado el examen, cámaras y micrófonos activos, ¿verdad? Así como lo hicimos ayer. Yo volteo a la cara, maestro, permítame. Ahí
Bueno, después de hoy, jóvenes, voy a cerrar el espacio de evaluación de la en Classroom, porque voy a tomar en cuenta las evidencias de la evaluación de ustedes, ¿verdad? Profe, a mí me sale una tarea que no le he entregado, pero es que usted me dijo que me va a dar la captura. Bueno, lo vamos a discutir al finalizar. Si quiere, después de las evaluaciones, me escribe. Está bien. Que vamos ahí. Igual Tatiana, yo se la mandé por correo. Sí, igual yo le mandé la misma tarea por correo y nunca me respondió. A ver si estaba bien o genial. Si ocupaba cambiarme. Ah, sí, ya recuerdo. Sí, es del documento. De los trabajos de Excel. Sí. Sí. Ah, ok. Bueno, después de las evaluaciones vamos a resolver ese dilema. Por favor, escríbanme. Recordándome. O sea, que hoy cerramos. Hoy cierro el espacio, pero de las evaluaciones. Las evaluaciones únicamente. O sea, es del examen, pues. Ajá. Las otras quedan disponibles. Sí, porque voy a solucionar el problema para enviar las cosas, maestra. Porque ya las tengo, solo me falta enviarlas. Sí. Sí, les quedan disponibles, creo que hasta el miércoles, jueves de la otra semana. Vamos a ver, dependiendo ahí lo que se decida en consejo profesores. Bueno, jóvenes, les voy a mostrar la primera etapa que consiste en términos pareados. Este ejercicio consiste en ubicar la letra que corresponde a cada enunciado. El enunciado está en la columna A y la respuesta de ese concepto está en la columna B. Entonces, como el examen es redactado, vamos a escribir en nuestra evaluación la información que aparece en su pantalla. Términos pareados, profe, o pareados. Es que son pares. Ah, bueno. Pareados, de par. Es que Okay. Es que igual el concepto es el mismo, porque términos pareados es de varios. Términos variados es cuando ya utilizamos esta así. Que por ejemplo la A sea la letra o el inciso primero. Que la D sea el inciso 2. Esos son términos variados. Solo hay que poner la letra entonces que corresponde, digamos. Sí, aquí en el inciso. Pero van a redactar, ¿verdad? Van a redactar. Sí, tienen que hacer el cuadro. Yo voy a
Mami. Ay, yo no sabía que tenía que tener el audio prendido. Prendido, activado. Ah, activado, maestro. Lo siento, pues. Bueno, buenas tardes, Rug, en primera, ¿verdad? Hola, maestro. Bien, Rug. Las instrucciones, Rug, ya usted ha comentado. Nadelia, es mantener cámara y micrófono. Lo otro es que deben de realizar la evaluación de manera escrita. Así que todo lo que aparezca en su pantalla lo va a escribir. La evaluación, Rug, es correspondiente a la área de mercadeo o mercadotecnia. Y lo que está dentro de la tabla, que es el término par, de tipo par, entonces lo vamos a redactar en nuestro cuaderno. Es decir, la tabla la vamos a hacer también. Lo que está en rojo en la columna B va a escribirlo en la línea donde está el espacio en la columna A, según sea la respuesta correcta. Únicamente va a escribir la letra que corresponde a cada inciso. En el caso que sea la A, la C o la E, dependiendo ahí la información. Estudió. Sí, maestro. Bueno. Sebastián, silencio, por favor. Hay que evidenciar. Hay... ¿Cómo dice? Hay que trabajar en las en los acumulativos. Y en caso de que no, bueno, póngase en contacto conmigo cualquier dificultad que logre tener para ver cómo se va esto. Semana ya tenemos las evaluaciones. Tráeme. Ay. Leo lo que está en la columna A. Es el conjunto de principios y prácticas que se realizan con el fin de aumentar las ventas de un negocio. Identificar las necesidades de las personas para luego satisfacerlas. Será uno. Los principales conceptos de mercadeo son o es. Es una de las filosofías dentro del marketing. Es una jerarquía de necesidades humanas basada en la teoría psicológica propuesta por Maslow. Entonces solo la letra, ¿verdad, profe? Es correcto. ¿Con otro color se lo ponemos? Sí, traten de resaltarlo en otro color para que se identifique. Mami. ¿Dónde le pego la naranja?
Se observa la pantalla, ¿verdad, jóvenes? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, ok. ¿Desde cuántos días tenía la negra? Está bien dura la cancha. Pero la madre no se mostró. Mira, Karen. Karen. Dígame, Ruth. Dice que no puedo ver. No puedo ver lo que okay. Puso en la pantalla. Comparto de nuevo. Porfa. Ay, ahí sí, bye. Ahí. Gracias. Ok, ok. Se me apagó el punta. Esta es de la familia. Hay dos, uno en cada lado. ¿Sí? ¿Cómo vas a decorar? Sí. Déjalo cantar. Déjalo cantar sobre esto. Puede. ¿Puede? Pero si me pudiera, me que tengo el cosa. Ah, que tenemos botado, yo tengo acá para entonces. Pelado, ¿sí? Oh, pelado. Sí,
Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Ay, Nicole, ya venimos ahí. Nosotros somos de TEJ y les venimos a dar una charla sobre la guacamaya. Buenas tardes, jóvenes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe Franklin, ¿está por ahí? Continúe con el examen. Van a tener que esperar hasta que el examen finalice. Tienen hora de entrada. Y han pasado 24 minutos después de que terminó la clase. Aquí, ellas estaban subiendo, profe Frank, una evidencia de la evaluación porque ellas vienen de 3 evaluaciones conmigo. Sí, pero continúe con el examen. Van a tener que esperar hasta que finalice el examen. Sí, bueno, solamente la justifico porque sí, yo sé que ellas estaban ocupadas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias, acá. Maestro Josué. Sí. Gracias a que usted estarme ahí provocando usted. A ver. Sí, me apaga el son. Bien, perdón jóvenes, disculpa, se me había desconectado el internet. Vamos a continuar. Rook, siempre, bueno jóvenes, siempre traten de tener el micrófono y cámara activa, ¿verdad? Aquí los estoy observando. Y me confirman cuando ya puedan ver la pantalla. Ya se ve, profe. Ah, bueno. Gracias. Ya terminé, maestro. Ah, bueno, los que ya terminaron esta parte también, indíquenmelo para continuar con lo siguiente. Yo igual ya terminé. Igual ya la terminé. Ajá. Rook, confírmeme, Rook.
Si podemos continuar. Bueno, no está. Bien, jóvenes, vamos a pasar a la siguiente etapa. Y consiste en, bueno, ahí contestar la respuesta a cada enunciado. Y solo déjenme ver si son, sí, solo son cinco. Son cinco, igual, lo vamos a redactar siempre en nuestro cuaderno, nuestra hoja de trabajo de la evaluación. Y bueno, ahí está. Ahora, aquí yo les voy a añadir una información. Y la información que está aquí en rojo, de eso, de lo que está en rojo, depende las demás respuestas. Porque las principales conceptos de mercadeo según son 6. Le voy a permitir a Lucía que me mencione un concepto de mercadeo. Necesidad. Ah, bueno, la necesidad, que aquí la teníamos, ¿verdad? Acá arriba está. Entonces, de esa respuesta de necesidad, de repente aparezca en cada concepto, ¿verdad? El concepto de necesidad. Entonces, de ahí, de esto depende que usted conteste bien las otras 4 conceptos. Ah, ya. Pueden empezar. Pésame una pistinta, negro que sea. Resalten aquí en otro color siempre, ¿verdad? Para yo identificar. Negro, pero... no me sirve. Carlos. La camisa negra, por si acaso lo llevaba. Profe, puede quitarle eso. Ajá. Le compartí de nuevo, me notifica si ya se observa. Sí, profe, ya. Gracias.
Disculpen, jóvenes, disculpen. Rug, me informa si ya había terminado la primera etapa. Porque si no ha terminado, va a tener que comenzar con esta y luego yo me comunico con usted para que continúe la primera. ¿Con esta entonces? ¿Por qué? No lo terminé, se me apagó el tiempo. Te debe de mantener el teléfono ya cargado. Tiene que saber que de 3 a 5 va a evaluaciones. Y usted lo descargó en el Facebook. Y maestro lo... No, maestro, es que el teléfono no es mío. Le dije que lo... Se me arruinó. Ok. Comprendo. ¿Y cómo voy a pedir yo que lo cargue? Bien, preguntas, dudas, ninguna. No me. Thank you.
Confirmen, estos principales conceptos de mercadeo creo que los hicimos en un mapa conceptual. ¿Papi? ¿Lo recuerdan? En tipo, en una de las clases recibimos un mapa conceptual circular. Lo diseñamos en clase, era un mapa conceptual. Y en la guía los únicamente los describimos. En la guía únicamente describimos los principales conceptos de mercadeo o mercadotecnia. Yo los veo bastante pensativos. Ya, maestro, no termino. Ah, bueno. ¿Me confirman las demás? ¡Vení! Abuelo, cuando usted era niño, usted me la regaló. Pero había en escuela cuando usted era niño. ¿Y por qué no lo mandaron? Se escuchan preguntas interesantes ahí al fondo, ¿verdad? Preguntas de aprendizaje para un niño. Comparte la historia también. Un peso, usted era como que daba 100 pesos. Mire, ya lleva 6 preguntas. Bueno. Bueno, vamos a dar unos minutitos más en esta parte. Ya solo nos queda una. Si no me equivoco. Yo ya terminé. Ok, gracias, Tatiana. Bueno. Ya, pero. Bueno, vamos a continuar entonces. Lo que se viene, jóvenes, es... ¿Qué les digo? ¡Lenny! ¿Dónde está? Tipo práctico.
van a trabajar en la pirámide según el modelo de las necesidades de Abraham Maslow, ¿verdad? Él dijo en una de sus teorías psicológicas que el ser humano posee muchas necesidades, pero de la más importante él seleccionó en un orden jerárquico 5. ¿De acuerdo? Él estableció 5 necesidades primordiales y partan desde la base de toda necesidad humana. De aquí vamos desde la número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces, me van a hablar en el significado de la necesidad, pero a la misma vez me van a escribir ahí los conceptos a cada una de esas necesidades. Me diseñan la pirámide, por favor, también agréguenle color a la pirámide para que no se vea un trabajo así simple. Bien, jóvenes, traten de concentrarse en sus exámenes, ¿verdad? Porque, no crean, uno como docente identifica todos esos gestos, esas miradas de reojo. Entonces, concéntrense en su... Maestro. Diga, Jens. Entonces, hay que elaborar la pirámide y poner conceptos, dijo usted. En base a la necesidad, según Abraham Maslow, ¿verdad? Las necesidades humanas, según Abraham Maslow. ¿En qué consiste? ¿En qué da a entender, por ejemplo? Vaya, dígame la primer necesidad según esta teoría psicológica de este hombre. ¿En qué consistía? ¿Cuál es la base? Decía lo que va arriba o... No, lo que viene, la base es esta. ¿La digo? Sí, sí. Creo que la primera son las necesidades, si no me equivoco, son las fisiológicas. ¿Qué opina Lucía y Tatiana respecto a esa base? Sí, profesor. Ah, bueno, entonces, partiendo desde esa base, ustedes expliquen cuáles son esas necesidades fisiológicas que van a terminar de redactar. ¿En qué consiste cuáles son esas necesidades fisiológicas? Profe, pero no, solo le podemos poner, digamos, fisiológica, ¿verdad? Porque necesidades fisiológicas no creo que me quepa. ¿No? Sí. Bueno, pues. Bien, les repito que tienen que diseñar la pirámide, háganla grande, no se limiten con los espacios, ¿verdad? Hagan que el espacio sea suficiente y agreguen el color para que no se mire simple. Ahí
Creo que lo tienen allá adentro. Qué bonito, ahí está, mire. Qué bonito. Qué bonito. Mire, qué bonito. Qué bello. Creo que puedo apagar un poquito el micrófono un rato. Ajá, ¿qué pasó? Es que me están hablando. Y por lo que, solo quiero decirles algo. Okay. Le enseñé el perro, dice mi tía Eve. Bien, ¿cómo van, jóvenes? Maestro, ¿en dónde hay que colocar eso que dice usted sobre los conceptos de cada uno? Alto de la pirámide los ponemos, profe.
Sí, igual los pueden ubicar en continuo. Ahí logren, por eso les pedí que al final fue que les dije que la pirámide no la hicieran pequeña porque obviamente no les va a abarcar espacio. Entonces, sí, traten de ubicar ahí una o dos palabras que den a entender qué es esa necesidad. Por ejemplo, mencionamos la necesidad fisiológica. Vaya, menciónenme dos aspectos que abarquen las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, el respirar, el dormir, el descansar, el comer, todo eso. Aún, bueno, ya lo comentamos en clase, ¿va? Según Abraham Maslow decía que la necesidad de poder reproducirse estaba dentro de las prioridades del ser humano. Pero bueno, entonces esos conceptos cortos son los que van a agregar en cada una de las necesidades. Está bien. Profe. Hola, dígame. Es que tengo un problema con la cámara, fíjese. Que no me da. Ahí ya la veo. Ah, no. No. Ay,
Ajá. Bien. ¿Cómo van? Me falta poco. Me falta una. ¿Necesitaban la pantalla aún o no? No, ¿verdad? Lucía se nos quedó en stop. Sí, profe, pero es que le dio, es que el celular que tengo se le sale la cámara y no me sale la cámara ahorita. Ah, bueno, vamos a probar en el siguiente enlace. Sí, eso ha de ser, profe. Es que a veces me pone así y me tengo que salir de la clase para que se pueda arreglar. Ajá. Bueno, ya estamos próximos, jóvenes, a terminar la evaluación. Solo déjenme confirmar la información que estoy solicitando. Profe, dígame, Lucía. Y si intenta salirme y me ingreso rápido para que ya no me parezca así la cama. Ajá, intente. ¿Qué le pasa, Jens? Anda desanimado. Anda desvelado, Jens. Dígame con qué cámara. Qué barbaridad, Jens. Me parece que no fue explorador. Bien, Nicole, cuando estén disponibles, ya pueden comentar. Es que mire que solo esperamos que sea valiente, profe. La compu, entonces la estamos esperando. Ahí.
Bueno, nada más esperar un momento más. Vamos a esperar un momento más a ver qué reacción tiene. Ya le estoy escribiendo, profe. Es que, profe, es que Estefanía apagó la computadora y no está ahora apagado. Estefanía, vi. Qué barbaridad. Ya terminé, profe. Ajá. Okay. De cualquier color podemos pintar la pirámide. Sí, con tal se identifiquen un color, no de un solo fondo, sino que de varios. Ya estoy aquí. Disculpe, maestro, por la tardanza. Es que no me daba. Es que no le daba a usted. Bueno, comiencen. Nos están esperando los muchachos de segundo. Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la guacamaya roja. La guacamaya o la guara roja es el ave nacional de Honduras. El 28 de junio de 1993 fue declarada el ave nacional de Honduras. También el mismo día se nombró el mamífero nacional de Honduras al venado cola blanca por el Congreso Nacional, como medida para preservar la fauna y la diversidad biológica con la que cuenta Honduras. La guara o guacamaya roja es nativa de Honduras, principalmente de la Muquitia, y gracias a un proyecto de conservación se le puede encontrar volando libremente en los parques arqueológicos de Copán Ruinas, ahora declarado Valle Sagrado de la Guacamaya Roja. Lo dejo con la compañera Nicole. En Honduras existen dos especies de guacamayas, la guara roja, aramacau, y la guara verde, arambigua, y recientemente se han introducido otras especies. Clasificación científica, reino, animalia, filo, chordata, clase, aves, orden, citaciformes, familia, citacidae, género, ara, especie, macao, nombre binomial, ara macao, Linnaeus 1758. Tengo con mi compañera Estefanía. Leyenda tradicional sobre la guara roja de la Muquitia hondureña. Hace mucho tiempo atrás había un dios dueño que se llamaba Mapapac, que protegía a la tribu de los indios sumos. Una noche la luna no estaba como siempre, se oscurecía cada vez más, porque el dios malo, llamado Guasala, movía la tierra cerca de la luna. De pronto, la luna se puso roja con la ayuda del sol. Los sumos sabían que era una lucha entre el bien y el mal. Se sentían en peligro porque sabían que los eclipses podían dejar a la tribu en la ruina. Entonces salieron de sus casas y se reunieron en la selva a orillas del río. De pronto apareció el espíritu del mar. Al verlo, ellos comenzaron a hacer ruidos y fogatas para espantar. Mapapac envió un mensajero valiente que tenía forma de pájaro, con un grueso pico y plumas de brillantes colores, verde, azul y amarillo. Este guerrero del bien venció el espíritu del mal, pero en la lucha salió lastimado. Desde aquel día, la guacamaya tiene también en sus plumas el color rojo. Es la guara roja, ave nacional de Honduras. Y esto fue todo, gracias por su atención. Y esta diapositiva se publicará en el Facebook del colegio. Si ustedes nos apoyaran con un like, se los agradeceríamos mucho. Y gracias. Gracias, gracias. De nada. Sí, por nada. Realmente. Bueno, jóvenes, nos vamos a desconectar a las... Bueno, nos desconectamos e ingresamos con el enlace de legislación, por favor. Está bien, profe. Bueno.